En este episodio contamos con Gatera Studio, creadores de Antro, videojuego que forma parte de la iniciativa PlayStation Talents. Se trata de una aventura que mezcla puzzles, plataformas y música con la cultura popular urbana. Para hablarnos del juego están hoy con nosotros Norman Bennett y Paul Ferrando, codirectores de Gatera Studio. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Encantado de estar por aquí. Para empezar, contadnos, el tema de la música en el videojuego, ¿qué relevancia puede llegar a tener? Porque sí que hemos visto en trailers y demás que le habéis dado bastante importancia a eso. Digamos que se llega a calificar de aventura musical. Norman, por ejemplo, cuéntame. Pues la música es todo, dijéramos. No, no es todo, pero sí que es la base, es el pilar en el que nos centramos. Porque, bueno, el punto diferencial son los niveles musicales que tenemos y parten de, bueno, como dice el nivel musical. Que sería más estilo Rayman Legends, entonces pues esos niveles donde todo va con ritmo de la música, de una música urbana, como bien has dicho, pues eso, es bastante un pilar del juego en sí. Paul, ¿de dónde sale la idea de crear esta iniciativa, ¿no? Este juego, digamos, tan que tiene tanta influencia la música en él, porque no todo el mundo lo aplica. Bueno, a mí, a Norman especialmente, en realidad nos gusta mucho el mundo de la cultura urbana y el hip hop, y al final pues echábamos de menos pues un juego que un poco pues lo aprovechara o trabajara con estos elementos, y la idea salía de ahí, de decir, hostia, no hay un juego que le saque provecho al hip hop o llámalo cultura urbana, y en eso nos queríamos basar. De hecho, la idea de, o sea, nos inspiramos en Rayman Legends, en los niveles musicales, porque al final buscábamos la forma de eso, de intentar sacarle el máximo partido a la música urbana. ¿Por qué música urbana estilo hip hop y no, yo qué sé, vamos a ponerle cualquier otro género? Pues bueno, porque tampoco. No, yo iba a decir que tampoco es solo hip hop. Pero bueno, sí que creemos que es de, o sea, como puedes encontrar juegos musicales que usan el pop o el rock o dance, pues no encontrábamos uno que fuera basado en hip hop. Bueno, y haciendo un poco de investigación descubrimos Parappa the Rapper, que me flipó, la verdad. Pero bueno, ya es algo antiguo y un representante más actual no lo encontramos. Norman, dime, el tema de que le deis tanta relevancia a la música en el juego, ¿también incluye música adaptativa? Sí. Es bastante la idea también de lo que nace. Para ello, pues usamos FMod. Y sí, la música en principio, en cierta medida, porque también es complicado en niveles, o sea, con vocales y con todo el conjunto cómo se construye. Pero sí, es la idea de que se adapte totalmente a cómo el jugador va desarrollándose durante el nivel. ¿Cómo queréis, digamos, transmitir las sensaciones al jugador mediante la música en este juego? ¿Cómo queremos transmitir? O sea, bueno, queremos que sea una experiencia, es decir, los niveles musicales, como por ejemplo son, o sea, hay dos tipos de niveles. Los niveles de exploración, que serían ligeritos, donde va tranquilamente y la música no tiene tantísima importancia, sino es más la narrativa. Y después hay los niveles musicales en los que no puede dejar de correr, y ahí es donde aprovechamos para eso, para hacer que todo vaya al ritmo, tanto las acciones del jugador como las propias del entorno, todo vaya al ritmo de la música. Entonces, lo que queremos es que sea una experiencia satisfactoria, que veas que todo sea, que digas, va al ritmo, y que el conjunto en sí sea una experiencia audiovisual. Que sí, igual un poco como un videoclip, ¿no? Podríamos sí. decir. Un videoclip un poco interactivo, sí, que dijéramos que el target no es hacer un nivel mega chungo que digas, ¡buah, tengo que hacer 25.000 intentos para pasármelo! Básicamente, porque encima con vocales se puede hacer muy repetitivo. Es hacer un nivel que está claro que va subiendo la dificultad, pero asequible, pero lo que queremos es que sea asequible, pero satisfactorio para el jugador cuando lo está jugando, el conjunto de todo, con la música. Paul, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Buena pregunta.
A ver, la idea nació... agosto de 2020, ¿era? Agosto de 2020, yo diría. Empezamos un poco a ponernos manos a la obra en septiembre de 2020, pero que en ese momento éramos yo y Norman y un par más. Luego, digamos que empezamos en serio en diciembre de 2020 y ya pues todo 2021 ya ha sido bastante a saco ya con el equipo más grande también. ¿Qué experiencia tenéis vosotros en el tema de hacer videojuegos? Hemos ido juntos a la universidad y bueno, ahí ya cada año era sacar un juego, los primeros pues más apurados. Pero luego al salir, pues yo hice un pequeño proyecto que tengo ahí a medias y nada, y con Norman, o sea, este es el primer gran proyecto al que nos enfrentamos. Igual lo más parecido fue al último año de carrera, que teníamos que hacer un juego toda la clase. Eso también fue bastante loco. Pero bueno, ese es el resumen. Hay muchos estudios que habitualmente suelen salir, supongo que ya lo sabréis por el tema de que estáis en la iniciativa de PlayStation Talents, que suele ser el proyecto que han hecho, es a fin de cuentas su TFG, su trabajo de fin de grado. Norman, ¿es el caso que vuestra idea salió de ahí? Sí, 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 totalmente. Salió de ahí y a partir de eso, pues cuando, porque en teoría lo entregábamos en junio de este año pasado, pero claro, en diciembre de 2020 pues lo vimos y dijimos, pues ya que estamos haciendo esto y teníamos un buen equipo, ¿por qué no presentarnos a la iniciativa de PlayStation? Y así fue, como has dicho tú, pues la gran mayoría vienen de TFGs. A ver cómo planteo esta pregunta. Como tal, bueno, primero vamos a hacer un poco de retrospectiva. ¿Quiénes componéis el estudio? Eso, bueno, hay mucha gente porque, claro, al fin y al cabo, o sea, intentamos que la gran mayoría, está claro, pues que si hay algo en internet que ya está hecho, como podría ser algún asset para algo de código o algo que nos facilite un poco la vida, pues lo vamos a usar o comprar si hace falta. Pero casi todo del proyecto, los grandes pilares, el audio, el arte, el diseño, sí, todo. Yo diría que a nivel artístico todo, ¿no? Sí, 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 excepto a lo mejor alguna ayudita para la postproducción o para la propia iluminación, pero bueno, tenemos gente en un departamento de audio con dos productores de música para las canciones y para el propio sound design. Tenemos luego un departamento de 2D, ya tanto como concept artist, ilustrador y motion graphics y todo el diseño gráfico. Tenemos también un equipo de 3D, equipo de animación, luego equipo de diseño, narrativa, programación, marketing, es un poco... Y además de todo esto, después hay el añadido, que son los propios artistas que cantan en el juego, que van un poco, pues bueno, son colaboradores externos, que dijéramos, pero bueno, súmale todo lo que he ido diciendo y imagínate cuánta gente es. ¿Cortos nos quedáis entonces de personal? No, no, no. Entonces, justo esto así me ayuda a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de colaboración tenéis entre los diferentes cargos y sectores? Es decir, ¿sois todos de aquí? ¿Tenéis gente con la que tenéis que compatibilizar horarios porque son de otros países? ¿O cómo va? Son todos de aquí. Sí que es verdad que teníamos, aunque, o sea, de aquí, pero hay gente que sí que estaba viviendo. En su momento teníamos a un chico que nos llevaba las redes y que de hecho también canta en el juego, que vivía en Londres, pero bueno, es una hora de diferencia, así que, o sea, bueno, de aquí sí, tenemos a gente, no trabajamos en remoto, porque con todo el tema del COVID y todo ha sido complicado, el tema de oficinas, y esto hasta hace bien poco, esta semana, de hecho, y bueno, pues en remoto, vía Discord, con muchas reuniones y gestionando como se puede un poco. Paul, volviendo un poco al juego, que justo se me ha pasado esto de preguntaros, ¿qué trama trata el juego? ¿Qué historia tenemos detrás? ¿Qué lore hay? Vale, bueno, al final el juego está ambientado en el futuro. Pensamos un futuro postapocalíptico, digamos, por lo que sea, la humanidad se va un poco a la mierda y todo el mundo se ve forzado en vivir en ciudades subterráneas porque la superficie queda inhabitable. Entonces, la ciudad de Antro tiene tres distritos. Nuestro protagonista está en el distrito más pobre, el de más abajo,
y le dan un paquete que tiene que entregar al distrito superior donde viven pues los ricos, entre comillas. Y bueno, para conseguir su misión de llegar el paquete, pues se va dando cuenta de que detrás del paquete este pues hay toda una trama, un poco una revolución que se va desencadenando a medida que va recorriendo la ciudad. Así, sin hacer mucho spoiler, creo no, que sí, está bien. Está bien. No sé si me dejó algo, Norman. No, creo que ha ido perfecto. Respecto a PlayStation Talents, que justo nos comentabais antes, me habías comentado tú, Norman, que obviamente pues el beneficio es notable, habéis decidido presentaros y habéis entrado al proyecto. ¿Qué ha supuesto para vosotros entrar a PlayStation Talents? Bueno, fue un proceso también, o sea, al fin y al cabo, pues dices, ahora ya no estoy haciendo un trabajo de fin, o sea, sí, es un trabajo de fin de grado, aún se tiene que acabar, pero ya es algo profesional, que dijéramos, hay que menos que PlayStation detrás, que avala un poco lo que tú haces, y sobre todo es para, como aval, de decir, vale, esto se va a convertir en un proyecto serio y ya no podemos estar yendo, pues, o sea, con la seriedad de trabajar constantemente. Y bueno, esto es básicamente lo que sobre todo ha supuesto PlayStation, el tema de el cambio de chip en sí para el proyecto. Paul, aparte del tema de coronavirus que justo comentabais, por todo el tema de las reuniones presenciales, la dificultad que suponían y demás, aparte de ese tema, que también, ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué obstáculos habéis encontrado en el desarrollo del juego? Bueno, a ver, déjame pensar ahí, intento hacer un resumen. A ver, yo diría que un poco lo que le debe pasar a muchísima gente es que es muy difícil planificar un juego cuando aún no has empezado, y más si es el primer juego grande, entre comillas, que vas a hacer. Es dificilísimo hacer un plan que funcione. Mucho mejor tener un plan mal hecho que no tener ningún plan, pero quiero decir, nos costó mucho ver hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde no, y un poco encontrar el equilibrio en el sentido. Porque claro, al final tampoco, si no llegas y ya ves que estás haciendo todo lo que puedes y igualmente no llegas al plan de producción, pues tienes que hacer cosas, tienes que pues adaptarlo o ver qué está fallando. Yo creo que así, en términos generales, es, o sea, la raíz de todos nuestros problemas es que en el principio, pues bueno, un poco por ignorancia, tampoco, igual planeamos algo un poco demasiado difícil. Ahora pues lo estamos acarreando, pero claro, en su momento no sabíamos dónde nos metíamos. ¿Y qué tipo de problema puede haber supuesto, que a lo mejor no ha supuesto ninguno, el hecho de tener un equipo tan grande a la hora de coordinar gente? Bueno, dale, dale. Sí, no, es realmente Norman es el que más sufre con esto. Respondo yo, que me la dejas a mí picadita. Dale, dale. Sí, picadita. Bueno, a ver, al fin y al cabo es lo que pasa siempre. Cuando más gente metes en el equipo, más comunicación tiene que haber. Pueden sacar más faena, pero es menos ágil que dijéramos. Entonces, pues bueno, yo en gran parte me he comido una cantidad de ingesta de reuniones. Bueno, y me sigo comiendo una cantidad de ingesta de reuniones. Pero es lo que tiene. Al fin y al cabo, al no tener soporte financiero, si no puedes tener una persona que te hace 40 horas, pues tienes a tres personas que te hacen 15 y que más o menos se equilibra. Pero claro, lo que es la comunicación y todo es duro, y es lo que te he dicho. Miles de reuniones e intentar estar al máximo en contacto para saber en cada momento qué está haciendo cada uno del equipo. Entiendo entonces que tú puedes coger un poco el rol de coordinador general, que se diga. Sí, un poco. Paul, de cara a futuro, venga, ahora ya sí voy a meter un poquito en barrizal. ¿Qué tenéis pensado de cara al lanzamiento? Fechas, metas y demás. Bueno, o sea, no sé si acabo de entender. ¿Cuándo tenemos planeado el lanzamiento? El tema de, sí, lo que es queda de desarrollo y el tema de lanzamiento. Es decir, yo qué sé, betas que tengáis pensados, demos, por poner un ejemplo, fecha de lanzamiento, demás. ¿Qué me puedes contar? Que esa es la otra. Bueno, la fecha de lanzamiento la tenemos que terminar de cerrar. Aún nos queda y, no sé, en el mejor de los casos sería al final de este año y, si no, ya a principios del año siguiente. Lo que sí que queremos sacar una demo para, como mínimo para prensa, este año, no sé, yo diría en verano,
poco más o menos en verano, ¿no, Norman? Antes, en marzo, abril. Sí, un poco antes. Sí. Pues esa es la idea. Luego lo que también queremos estudiar es, bueno, nos gustaría muchísimo hacer un vinilo con la banda sonora, ya que es algo que nos curramos mucho, pues intentar sacarle un poco de partido en ese sentido. Y bueno, y lo que también nos encantaría para el lanzamiento, pero ya es un poco una ilusión, es hacer una gira de conciertos, nos haría súper felices. Pero bueno, eso ojalá lo podamos montar. Me encanta porque es el hecho de que cada estudio tiene cosas diferentes. Hablábamos hace poco con One Last Breath, que supongo que los conoceréis, del tema de sí. PlayStation Talent, que querían en el día de lanzamiento y demás hacer una campaña, pues eso, a favor de la ecología y demás, con alguna organización. Vosotros queréis hacer una gira, entonces es como que me gusta porque el tema de los indies cada uno tiene su propia idea y son completamente diferentes, pero al mismo tiempo son completamente innovadoras entre ellas, o sea... No hemos visto a, yo que sé, cualquier otro juego que tenga relevancia en el tema de música hacer este tipo de cosas. Y pues queda muy bien, me gusta mucho, de verdad. Ojalá podamos hacerlo, la verdad es que nos encantaría. Además de... Pregunto, porque a lo mejor tenéis algún futuro lanzamiento, futuro desarrollo, cosa pensada. ¿O estáis en todos, exclusivamente? Tenemos claro que queremos, o sea, nos gusta mucho... como el equipo y la gente con la que trabajamos, y en ese sentido nos gustaría seguir trabajando juntos, lo que aún es muy pronto para tener claro cuál será el siguiente proyecto. Norman, ¿decías tú? Bueno, sí, que estamos estudiando futuros proyectos. Nada, estamos empezando pues a rascar de aquí y de ahí a ver para dónde tiraríamos, pero no hay nada cerrado aún. Ahora la prioridad pues sobre todo es encontrar pues un publisher para Antro y acabar de, o sea, desarrollar, porque nos estamos como un poco en la fase final de desarrollo que dijéramos, para acabar de dejarlo pues realmente pulido, que la diferencia entre un juego bien pulido y un juego a medio acabar es mucho. Entonces eso un poco con lo que estamos. Pues para terminar, os dejo que elijáis uno de los dos, el que queráis de los dos, para que vendáis vuestro juego al público. Tenéis un minuto, el minuto de oro. Hostia. A ti, Norman, que tienes más táctica. Bueno, pues nada, o sea, ¿cuántos juegos habéis jugado con música urbana, con una música totalmente adaptativa y además que es una representación total de la cultura urbana en el mundo de los videojuegos? Actualmente creo que podemos encontrarnos juegos, sí, de skate, juegos, incluso había en su día uno de graffitis, pero lo que era la representación y la reivindicación de la cultura urbana y además la música, el hip hop y todo esto como mensaje, no como acompañamiento dentro de un juego, no es algo que no se ha visto nunca antes. Y si sois amantes de toda esta cultura y todo esto, está clarísimo que el juego va a llamar la atención. Y creo que ahí es el minuto de gloria. ¿Añadirías tú algo, Paul? No, o sea, al final es eso, un juego de rap, es que no hay más. Bueno, ¡hala! Eso es Antro, tío. Lo vamos a poner así como titular, ¿no? Vaya, tío, te va a coger Martí y Robert y verás tú. Ya, me van a matar, bueno. Pues nada, para terminar, recordamos a los oyentes, Antro disponible próximamente, a ser posible a finales de este año, principios del siguiente, para PlayStation 4 y PC. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y os deseamos mucha suerte con el desarrollo y lanzamiento. Muchas gracias. Gracias.